Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Frente a los recurrentes escándalos y polvaredas políticas que se levantan en el sistema político económico peruano, ahí está el tema de la Junta Nacional de Justicia y esta posición singular de algunos sectores que dicen que el Congreso no tiene facultades para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es una cosa muy curiosa que nos revela como un país muy tropical en los temas constitucionales. En cualquier otra sociedad no estaría en debate una cosa tan clara y precisa establecida en la Constitución como es la facultad del Congreso de investigar a la Junta Nacional de Justicia. Pero decimos, junto a estos temas, ha surgido un tema muy relevante que ha empezado también a atravesar a todos los sectores políticos, a los sectores empresariales, a los sectores económicos, al propio Congreso, a los técnicos, el tema de Petroperú. El tema de Petroperú. Petroperú, a nuestro entender, es el símbolo, el ejemplo y paradigma de la ineficiencia en la administración del Estado de determinadas empresas. En este caso, de la política petrolera. Y ha empezado a surgir la legítima percepción de que el gobierno intenta desarrollar una nacionalización silenciosa de la política petrolera. Hay tres lotes petroleros en el norte cuyos contratos vencen y el gobierno se está proponiendo adjudicar directamente esto a Petroperú. En segundo lugar, Petroperú es una suma de yerros y deficiencias económicas. En el primer semestre tuvo 380 millones de dólares en pérdidas. Se acaba de plantear que los 750 millones de dólares otorgados el año pasado ya no se devuelvan al Estado, no se devuelvan al fisco, sino que se considere un aporte capital. Se está pidiendo un nuevo préstamo de 1.000 millones de dólares y encima se habla de un aporte de capital de más de 5.500 millones de soles. Es decir, Petroperú es un enorme forado, es una enorme empresa, una enorme corporación que no tiene responsabilidades, que no necesita presentar resultados porque cada vez que hay un problema, bueno, se sangra a los recursos fiscales y de todos los peruanos. Y si a esto le sumamos el gigantesco proyecto de modernización de la refinería de Talara, que ya nos va costando alrededor de 6 mil millones de dólares, Petroperú es una enorme interrogante que tiene que ver con toda la economía. Y nos plantea muchas preguntas. ¿Este gobierno va a nacionalizar la política petrolera? ¿Qué significa esto? ¿Estamos acaso viendo la posibilidad de un regreso al Estado empresario? ¿El curso fiscal del país, de alguna manera, también puede ser alterado por este tipo de presiones? A lo mejor no se puede cumplir los planes de reducción del déficit fiscal. En fin. El tema no puede quedar así y de alguna manera empresarios, políticos, los propios gremios empresariales han empezado a pronunciarse frontalmente frente a esta situación. Y el día de hoy, para aclarar estos temas, hemos convocado a César Gutiérrez. Él es expresidente de Petroperú hace muchos años atrás. Él es especialista en temas de energía e hidrocarburos. Y bueno, lo hemos convocado para aclarar esta situación. Buenas tardes, César. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la invitación. Buen tema para poder debatir, pero es un tema de debate nacional. Pero, digamos, si tuvieras que describir la situación de Petroperú, ¿no? ¿Cómo deberíamos empezar, ¿no? Estamos frente a una suma de ineficiencias, estamos frente a un problema, no sé, difícil de resolver o de fácil de resolver. ¿Cómo lo describirías, César? Mira, si quisieras poner un titular, es una gestión de irresponsabilidad, es lo que se ha tenido. Y se ha llevado a niveles que Petroperú no había tenido. O sea, Petroperú ha tenido situaciones críticas en los 80 con el subsidio de precios y que perdió 1 millón de dólares por día hasta el año 90. Luego viene la privatización y en la privatización solamente se queda después de a partir del año 94 con una empresa refinera. Pero nunca le pidió plato al fisco. Hasta el 2016, Petroperú tenía utilidades magras, 2 o 3% del ingreso bruto, es bajo.
pero nunca le pidió plata al fisco. Más bien por sus ventas aportaba algo de impuesto a la renta y mucho de por el tema del impuesto a rodajas, se metió el consumo del IGB, pero nunca le pidió plata al fisco. A partir de 2017, y en base a un gobierno que suponía que era un gobierno de excelencia, el gobierno de Kuczynski, empezó el problema. Lo primero que se hace es darle un aporte capital, que ha pasado muy silencioso. Todo el mundo cree que los aportes capital empiezan en el 2022, ¿no? Empezó en el 2017, que aporta 325 millones de dólares de aumento de capital Kuczynski. Y en marzo del 2017, lo que hacen es aprobar en Junta General de Accionistas, que está representado por los ministros de Estado, principalmente Economía y Energía y Minas de la época, de endeudamiento de 3 mil millones de dólares. De ahí empezó la irresponsabilidad. De ahí para adelante, es una especie como el tango, ¿no? Cuesta abajo en la rodada. Y hemos llegado a la situación que hemos llegado, ¿no? Y había un discurso, digamos, en el lenguaje progre, llamaremos una narrativa, que es de: no le vamos a pedir nada al Estado. Yo decía desde el 2017, ya le pidieron, ya le dieron. Y a partir del 2022 ya empezó el préstamo que has descrito, 750 millones de dólares. Aparte, fue un préstamo de 500 millones de soles en simultáneo con los 750 para pagar impuestos y derechos aduaneros de importación. Y en octubre del año 2022 vino 1.000 millones de dólares de parte de capital, más 500 millones de dólares en línea de crédito, digamos, de garantías para crédito de importación. Eso ya teníamos al cierre del 2022. Y en 2023 el pedido que están haciendo, pues, es un exceso, ¿no? Porque es estatales, pero no en esto. César, lo que se podría decir entonces es que esto viene de atrás, viene del gobierno de Kuczynski, pero con el gobierno de Castillo ya adquiere ribetes de drama, ¿no es verdad? ¿Es correcto eso? O sea, el gobierno de Castillo en la gestión de Petro, digamos, el castillismo puro, llamémoslo así, ha durado entre agosto del 2022 y abril del 2000, agosto del 2021 y abril del 2022. Mira, ha habido escándalos en el tema de la gestión Castillo, en diciembre, No, por ejemplo. agosto del 2021 Agosto a... del 2021 hasta abril del 2022. Digamos, el castillismo puro. Porque en abril de 2022 relevan a los funcionarios que habían y ponen a Humberto Campomanico de presidente. Que ya no es castillismo, es una especie de progresismo, Tecnócrata de es izquierda. tecnocrático. Pero justo lo que te iba a decir es que el castillismo, al tercer trimestre, en septiembre del 2021, recién había ingresado en agosto, al control de la empresa. Recibió unas pérdidas hasta el tercer trimestre. Y cierra el 2021 con utilidades, mira, porque es importante también lo que ha ocurrido. Y cuando ellos se van en abril del 2022 a marzo, hablando de estados financieros públicos, reportó a la bolsa, dejó utilidades. Y luego, a partir de abril del 2022, que suponía que entraba una administración mucho más profesional, mucho más con más conocimiento, con más recorrido, pues vinieron los problemas, ¿no? Y en mayo ya vienen los 750 millones de dólares que tú has referido y que los he complementado con algunos Bueno, aportes más. Y en mayo. pero apenas se va la administración castillista hay un déficit que tienen que cubrir, yo entiendo así. No, no, justamente es eso. O sea, el déficit de capital de trabajo era mínimo respecto a lo que tenemos ahora. O sea, yo no estoy diciendo que fue una excelencia, pero tampoco no es el drama que ahora quiere pintar la administración que ha heredado, porque desde abril de 2022, que sigue el gobierno de Castillo, pero una nueva administración, la gestión fue horrible. O sea, ya cerraron el 2022 con estados financieros no auditados, que no le puede echar la culpa a ese proceso efímero del castillismo puro, de 270 millones de dólares. Y Ahora, este año, pero sí. cómo explicar esta debacle? O sea, irresponsabilidad, politización, corrupción, irregularidad y Mira, el tema es el siguiente, o sea, la pregunta es, ¿qué ha pasado con los dineros que le han dado? Porque le ha dado el Estado, sobre todo a partir del 2022, con el préstamo que empezamos esta intervención. Se suponía que ese préstamo era el capital de trabajo, es decir, tengo un dinero para pagar mis importaciones, pagar mi planilla, pagar mi día a día. Bueno, pero se supone, y dice eso Luis Estado Financiero de Petroperú, que las cuentas por cobrar
las hago un promedio de 30 días. Las cuentas por pagar las hago un promedio de 60 días. Es decir, cobro antes que pago. Si cobro antes que pago, no debería tener los déficits de caja que tengo. Y ahí viene la gran interrogante. Entonces, ¿qué pasó? Y la gran especulación es, gran parte de ese dinero se ha ido para pagar servicios de la obra faraónica de Talara. Y eso de los 30 días de que cobro yo a los 30 y pago a los 60 se ha mantenido hasta ahora. Y entonces la pregunta es, oye, empezamos con 750, después empezamos con 1.000 y ahora estamos pagando, si dolarizamos lo que están haciendo como pedido, 2.250 millones de dólares. ¿Qué está pasando? O sea, sencillamente no es un tema comercial, es un tema más profundo que está yendo en otro gasto. 2.250 considerando la última demanda de más de 5.500 millones de soles. Y sumándole la capitalización de los 750 que referiste. Claro. Y tu tesis es que todos estos recursos están yendo a pagar servicios para la modernización de la red. Claro. No hay otra explicación, Víctor Andrés, porque si cobro antes que pago, ¿cómo es posible que siga agrandándose la cuenta? Ahora, planteadas las cosas así, antes de hablar de los lotes, ¿no? De los lotes del norte, ¿no? O sea, uno se detiene en la modernización de la refinería de Talara, más o menos alrededor de 6.000 millones de soles, aunque hay otros que lanzan cifras astronómicas, ¿no? Pero alrededor de 6.000 millones de dólares. Y todo parece indicar que este proyecto no tiene ninguna racionalidad económica. El Perú no es un gran productor de petróleo para refinar. Y por otro lado, una refinería tan pequeña como la de Talara no puede ser un polo de competencia frente a otras refinerías del mundo. En fin, un proyecto sin viabilidad económica, ¿compartes ese criterio? Y significa el desangramiento de estos millones de dólares que estamos hablando. Sí, mira, y muy breve quiero explicar un poco la historia de esto, porque yo he participado en la historia de esto, 2006-2008. Cuando se ingresa el gobierno aprista, yo era presidente Petro Perú en 2006, lo que se ve es una obligatoriedad por mandato legal de disminuir la cantidad de azufre en los combustibles. Y cuando se hace el ejercicio ya en mi gestión, ¿cuánto cuesta eso? Era más o menos 400 millones de dólares sobre el azufre en los combustibles. Estamos hablando de 2006. ¿Y había forma de recuperar? No. Entonces, la gente técnica plantea, dice, pero podemos hacer unas labores de modernización que con la labor de modernización y ampliación de la refinería puede dar el margen suficiente para pagar eso que no tiene recupero, que es el tema de la desulfurización de los combustibles. Bien, se hicieron los números muy gruesos todavía, no había mayores datos, y con eso se lanza el proceso. Cuando entra el gobierno de Humala en el 2014, pero estamos hablando de 2006 a 2014, en vez de Petro Perú 2008, ese era el concepto general. Y las consultoras nos habían dicho, todo esto, entre desulfurización y modernización, se va a gastar 1.300 millones de dólares, no tiene ingeniería, pero el margen de error es 100%, o sea, podría costar 2.600. Cuando entra el gobierno de Humala, y deciden en mayo del 2014, se habían gastado ya 1.300 y la construcción la valorizaron en 2.700. O sea, en ese momento esa suma era 4.000 millones de dólares. ¿Cuál hubiera sido la decisión en ese momento? También, yo no recupero la desulfurización, pero la hago, cosa que hizo Repsol, le costó 700 millones de dólares. La modernización ya no tiene sentido porque la inversión es onerosa por una refinería tan pequeña. Pero la decisión fue puramente política. La decisión política fue, hago las dos cosas, no importa, dicen los consultores que puedo pagarlo, lo cual era falso. Lo cual era falso y muchos lo celebraron, ¿no? O sea, muchos diarios que dicen que amigos de la inversión privada lo celebraron, ¿no? Ya se firmó el contrato y eso se firmó en mayo del 2014. De ahí para adelante, y es consecuencia de eso, más los desmanejos, digamos, en el propio control del proyecto, que como tú has dicho, los montos oficiales que hay de los desembolsos entre capital propio y préstamos, ha sido 6.200 millones de dólares, el monto oficial. Vamos a suponer que eso es lo cierto, pero por supuesto estamos muy lejos, 6.200, del extremo que se planteaba hacia el 2008, que era 2.600. O sea, de 6.200 a 2.600, una brecha muy grande, y la decisión de 2014 fue puramente política. Se suponía que el gobierno de Kuczynski, que entraba con técnicos, en ese momento debió tomar esa decisión. Mira, si hay que hacer dos tareas, azufre y modernización, me quedo con el azufre. Pero no, la decisión fue a los dos y continuó la irresponsabilidad y hemos llegado a lo que hemos llegado.
Bueno, en medio de esta descripción, no sé cómo llamarla, apocalíptica, pues, ¿no? Realmente es apocalíptica, o sea, que un país que tiene un PBI de 220 mil millones de dólares, que tiene casi 30% de pobres, esté gastando de esta manera en proyectos que no tienen ninguna viabilidad económica, solo revela, pues, vamos a llamarlo una irresponsabilidad, una frivolidad, corrupción, irregularidad, para no entrar todavía a los temas ideológicos que hay detrás, porque detrás de esto hay temas ideológicos. Hay gente que cree que nacionalizando el petróleo, el Perú, digamos, construye soberanía, entre comillas, ¿no? Y en realidad lo que se ha demostrado, al menos en América Latina, es que nacionalizar empresas de petróleo o de gas solo produce pobreza. Ahí está Venezuela. Era una sociedad de clases medias antes de nacionalizar su PDVSA y ahora tiene 80% de pobreza. Pero en medio de esta situación, que este es un tema que debemos conversar, pero en medio de esta situación, César, se está pidiendo la adjudicación directa de tres lotes del norte cuyos contratos vencen. ¿Qué hay detrás de esta voluntad? O sea, la empresa está quebrada, en realidad está quebrada, le están diciendo Estado salva, y encima estás pidiendo tres lotes. ¿Qué hay detrás de esta decisión? O sea, no lo puedo entender desde el punto de vista económico. Mira, si pensamos sanamente, diríamos que es un tema doctrinario, ideológico, pero vamos por ese lado, porque también hay un tema de suspicacia, que después lo describiré. Mira, el discurso, y esta mañana ha dado una conferencia de prensa extensa de 2 horas, parecía la conferencia de prensa de Chávez o de Maduro o de Fidel Castro. El presidente Petro Perú ha hablado cerca de 2 horas y media dando sus explicaciones. Y sus explicaciones dicen: si yo tengo los lotes, tengo más margen. En la racionalidad económica diría, claro, ¿cuánto se vende hoy día el petróleo? Alrededor de $80 por barril, petróleo del norte, ¿y cuánto cuesta producirlo? 30. Entonces el margen es como 50. ¿Ya? Suena lógico, ¿eh? Pero detrás de esa lógica hay un tema más grave. O sea, la producción en el norte, son lotes muy antiguos, viene declinante por envejecimiento de los lotes. Declinante, y recuperar producción, o al menos atenuar la tendencia declinante, significa inversión. Entonces, si yo quiero que al menos la producción no siga declinando, yo tengo que invertir. ¿En qué tengo que invertir? En adecuación de pozos. ¿Qué significa adecuación de pozos? Pozos existentes que han sido abandonados, que no hay porosidad en las paredes, y los intervengo. Eso se llama adecuación. Hay áreas en el norte donde está demostrado que existe hidrocarburo y hay que perforar pozos para ponerlos en producción. Eso se llama pozo de desarrollo. Eso también es inversión. Pero no es suficiente. Necesito, en esas áreas hay varias posibilidades y altas de encontrar recursos. Eso se llama pozos exploratorios. Entonces, hay que invertir en adecuación, pozos de desarrollo y pozos exploratorios. La pregunta es: ¿cuánto van a poner si usted no tiene dinero? Usted le está pidiendo al fisco que los apoye con el aporte capital, que hemos descrito, 2.250 millones de dólares, que encima le dé 500 millones de soles de notas de cancelatoria para importaciones hasta el 2025, anualmente, y me dé a través del Banco de la Nación una línea revolvente de 1.000 millones de dólares de garantías de crédito para importar. Todo eso es lo que está pidiendo. Entonces, si tú estás pidiendo todo eso, ¿de dónde vas a sacar para esas inversiones y evitar la declinación de la producción? Cosa que interesa al Ministerio de Economía y Finanzas, porque el 18% de los ingresos brutos de la operación de los lotes, por mandato legal, va como canon y sobrecanon a las regiones de Piura y Tumbas. Si baja la producción, baja eso, y le va a pedir más dinero al mes, que va a tener que echar a la caja fiscal. Eso se llama irresponsabilidad bajo un discurso del mayor margen. Entonces, lo que venden es: ah, voy a tener mayor margen. ¿Y cuánto vas a invertir si no tienes plata? Y ni siquiera quieres buscar socios, quieres hacerlo solo. Sí, todo lo que está demostrando este directorio de Petroviste, hay una visión muy aventurera de la economía, ¿no? Es creer que la riqueza está ahí, solo hay que sacarla, hay que expropiarla. No están considerando todos estos factores que tú has señalado. Ahora, si yo tuviera que preguntarte, ¿qué hacemos con este desastre?
Bueno, los aventureros quieren seguir teniendo más protagonismo en el desastre, quieren seguir ampliando el desastre. Esto se parece a estas, ¿cómo se llaman? A estas pirámides de estafa, ¿no es cierto? Sí. ¿No? En la que tú vas pagando a los primeros, bueno, lo hemos visto con algunos, con la élite tecnocrática de izquierda, me parece, que ha sido estafada por una pirámide Ponzi creo que se llama, ¿no? Con la que tú vas pagando, con los aportes de los nuevos, vas pagando los intereses de los más antiguos, hasta que ya no puedes. Algo de eso uno siente que nos dice este director de Perú, de PetroPerú. Con los lotes petroleros tenemos más margen para enfrentar la desgracia y la quiebra. Y la quiebra se va ampliando. Esto tiene que detenerse en algún momento. Y creo que un sector del Congreso también parece interpretarlo así, porque ya han planteado la censura o están planteando la interpelación del ministro de Energía. ¿Qué hacemos con PetroPerú, estimado César? Mira, este aporte de capital que están pidiendo, cuando lo miras, no estoy contando la línea de crédito, los 500 millones de soles y 1.000 millones de dólares de, digamos, de garantía por la importación, sin contar eso, los aportes de capital, eso equivale a un punto del PBI. Y mira lo importante, el déficit fiscal en el Perú, que tiene como meta 2.4, 2.5, ya está Para casi al borde. El Consejo Fiscal le ha dicho al Ministerio de Economía, estás al borde. Si soltara un punto más el ministro de Economía, ameritaría su censura también. Pues estaría rompiendo un equilibrio fiscal, digamos, al menos con una meta, que un equilibrio entre comillas, sino una meta de déficit, merecería la censura porque sencillamente eso significaría para el país el descrédito, pues no estás cumpliendo tus propias reglas. Eso no lo entienden en PetroPerú. Hay que darle más plata. Entonces, ¿qué hacer? Yo diría lo siguiente. Amenazan, dice, pero el suministro de combustible se va a alterar. Ese es casi un chantaje lo que vienen diciendo, ¿no? Entonces, primero, ¿de qué tamaño es el suministro de combustibles de Petroperú hoy día en el mercado? Hasta 2016 se manejó casi el 50% del mercado. Hoy día, la ineptitud, la ineficiencia, lo ha llevado que sea solamente el 27% del mercado. O sea, es menos relevante que antes. Y hay otros actores que han entrado y cubren. Bueno, vamos a suponer que necesitamos recuperar paulatinamente ese 27% y que alguien lo haga. ¿Cómo trabajaría? Yo lo que he venido diciendo es, mire, cree usted un fideicomiso, ¿y a quién refiere eso? A la Junta General de Accionistas, que está presidida por el ministro de Energía y Minas y secundada por el ministro de Economía y Finanzas. Sí, cree usted un fideicomiso. Todos los ingresos producto de la venta van en fideicomiso. Y esos dineros solamente se pueden utilizar para pagar los suministradores del crudo o los suministradores de los combustibles que importan. Lo que queda irá a planilla. Y si no alcanza para la planilla, hagamos lo que se hizo con el privado. Suspensión perfecta. Eso es lo que corresponde. Pero adicionalmente, en diciembre, y estamos próximos a Es diciembre, muy racional lo que tú dices, ¿no? Es muy racional. Aquí, claro, claro. mire, en diciembre, para agravar la situación, se vence un pago de una cuota de un crédito que es de diversos bancos que lo haga asegurado, le da un seguro de crédito, una agencia de crédito de exportación española estatal. Si no hay dinero en diciembre, porque yo soy de la idea que no hay que darle nada, porque ese 1% alteraría el déficit fiscal. Si no hay plata en diciembre, pues vamos a lo que se hace en el sector privado. En el sector privado es cuando no tengo plata para los acreedores, me voy en insolvencia. En el cual no he perdido la empresa, pero dejo el control. Y el control lo tienen los acreedores que por sus necesidades de cobrarse actuarán con la máxima eficiencia posible. En En este el caso, camino, los bancos, ¿no? no, Los por bancos. supuesto, los bancos. Y en el camino, eso se llama liquidación en marcha. No he matado la empresa, la tengo en administración de terceros, está funcionando, pago lo esencial. Y si en el camino, porque hoy día no sabemos de qué tamaño es el hueco en Petroperú. Los discursos son diversos, la mentira ha sido permanente, y si en el camino sencillamente me doy cuenta que es inviable, lo que se hace pues en el mundo empresarial, liquidación con venta de activos, venta de la empresa. Eso es lo que hay que hacer si es que somos responsables. Políticamente dirán que es una aberración, yo creo que no. Yo creo que la ciudadanía Ahora, está César, harta de este exceso. por supuesto, ¿y qué hacemos con la refinería Talara? O sea, ¿qué, digamos,
¿Cómo se puede encontrar una salida a esto? Porque todo parece Mira, indicar. o sea, mientras no le quites la administración a esta gente, llámese los gerentes actuales, que son los gerentes de siempre, a los directores actuales que realmente están de adorno, porque los gerentes se los sobrepasan, y esta junta de accionistas que representan, el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas representan la propiedad del Estado. Mira lo que no están cuidando estos dos señores que ameritan censura, no solamente el señor Vera, que lo que se ha pedido ya no es interpelación. La interpelación se dio en junio y en base a esa interpelación se está pidiendo ahora la censura, que debería darse en los próximos 10 días. Y entonces, lo que diría, mientras tú le quites el control a ellos, esta cosa puede seguir. Y quitarles el control, por eso decía, el paso previo a los fideicomisos, a la suspensión perfecta, digamos, a la junta acreedor, es nombrar un interventor. Váyanse ustedes, que aquí vamos a poner gente De que haga acuerdo. conocimiento Ahora, y que lo maneje. ¿cómo tú te imaginas la política petrolera ya mirando hacia el futuro, ¿no? Imaginémonos pues que somos, en el Perú hacemos milagros y salimos de este desastre, de este pantano que se llama Petroperú. Pero, digamos, si uno mira el futuro con respecto al petróleo en Perú, bueno, es evidente que vamos a seguir importando petróleo por mucho tiempo porque no hay exploración en el Perú, ¿no? No hay exploración. Pese a que tenemos una frontera norte que colinda con Ecuador, más allá está Colombia, países de enorme potencia petrolera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para tener considerando que los combustibles fósiles van a estar por mucho tiempo? No hay que creerse mucho ese discurso progresista que esto se acaba por decreto. No, ¿no? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo hay que fomentar exploración, explotación, ventajas tributarias para que haya inversión a mayor riesgo? No sé. Mira, primero la participación de una empresa estatal. En el mundo, las empresas estatales en el sector de hidrocarburos se utilizan para desarrollar las políticas energéticas del país. Chile con su ENAP, cuando hubo una carencia de gas desde Argentina, porque faltaba inversión en Argentina, la empresa petrolera lo utilizaron para plantear una planta de regasificación en Quinteros, en Valparaíso. Esa es una política. Pero ENAP no tiene los problemas que tiene Petroperú. En Colombia, Ecopetrol, el presidente Álvaro Uribe en el 2006, promovió el accionariado difundido. Él mismo fue un gran promotor del accionariado difundido y se vendió un 10% a participación ciudadana en Colombia. Y con más allá de algunos problemas que han tenido también de denuncias, es una empresa que no funciona bien. Y eso enmarca la política energética de Colombia. Pero en el Perú, Petroperú, por la irresponsabilidad ya no marca nada. O sea, se ha achicado tanto en su participación en el mercado que si marca precio más alto para poder pagar deuda. La ausencia de Petroperú hoy día en el mercado ya no alteraría la relación del mercado. Lo que teníamos que fortalecer es la regla de libre competencia. Dejemos a los privados que intervengan. Mira, cuando Petroperú a partir del 2019 paró la refinería de Talara y se convirtió en un importador, paró para terminar las obras que estaba haciendo, aparecieron dos actores grandes en el Perú. Repsol era uno, pero aparecieron dos mucho más grandes que Repsol: ExxonMobil y Valero Energy. Y aparecieron de a de veras, ¿no? Porque tanto ExxonMobil como Valero Energy, que tienen producción petrolera en la costa del Golfo de México para el lado americano, se vinieron al Perú no solamente para traer los combustibles que producen, sino también tomaron almacenamientos. El caso de Valero compró un almacenamiento de 1 millón de barriles en el Callao, y el caso de ExxonMobil tomó un contrato de cerca de 1 millón de barriles en moviendo hilo de un tercero. Entonces ellos ya han creado una especie de mecanismo de competencia. Son dos grandes que quieren ganarse el mercado y por eso que Petroperú se ha achicado y Repsol también. Repsol era otro 50%, perdió como 20%. Entonces hoy día yo creo que hay condiciones para un mercado de competencia. Y lo único que tendríamos que tener es un Indecopi que evite la concertación. Y ahí no hay que tenerle miedo a la ausencia de Petroperú. De acuerdo, clarísimo. Ahora, fomentar la exploración. El Perú, digamos, es un terreno para la exploración en petróleo, sobre todo en la zona norte. ¿No es así?
Sí, mira, y te cuento rápidamente la secuencia. En la época del fujimorismo se vendieron activos, había necesidad de caja, de repente no fue la forma de vender, de membrar la empresa, pero ya está. La coyuntura en ese momento era caja. Y ahora uno puede ser el mariscal después de la batalla, pero era caja. Entonces, actividad exploratoria ante el fujimorismo casi no hubo. Cuando viene el gobierno de Toledo, hay una preocupación con la actividad exploratoria. Y se dictan algunas políticas y se promociona en el mundo con las políticas de exploración en el Perú. Eso se hizo entre 2001 y 2003. Yo era director de Perú Petro en ese tiempo. Y eso recién, porque esto demora, tuvo su correlato positivo en el 2005, comenzaron a venir las empresas petroleras. Cuando entra Alan García, hizo bien en continuar esa política. Y lo que se consigue en esa época, como había un gran interés en un país que había generado un ciclo virtuoso en la inversión, vinieron 50 contratos de exploratorio, 50, sumamente importante. Lástima que de esos 50 solamente hubo un hallazgo en Huánuco, con una empresa española importante que se llama SEX. Entonces, el antecedente para afuera es, allá no hay petróleo. Mira, con 50 contratos, uno. Cuando viene Humala, pretende continuar con la misma política de Alan García, pero con un problema, pues, que los lotes que, no sabe, que podían promocionarse, las áreas que podían promocionarse para hacer este petróleo, no tenían información geológica para promocionar. Entonces tú salías afuera a decir, mira, acá está todo, y recorrieron como Cantinflas el mundo en 80 días. Lo recorrieron promocionando. ¿Pero qué promocionaban? Yo tengo esta área. ¿Qué información geológica tiene? No tengo. ¿Cuál es el antecedente? En los últimos años no he encontrado nada. Era difícil encontrar en ese momento inversor. Y esa es la situación hasta ahora. Si tú no tienes información geológica de base, en la cual habría que sí, probablemente el Estado hacer una pequeña inversión de información geológica básica y luego salir a promocionar. Pero mientras no haya eso, sencillamente no va a ir nadie. Porque el antecedente es malo, no se ha encontrado y lo que se promociona no tiene información. Eso es lo que estamos viviendo. Pero yo creo que si hubiera información básica, digamos que la haga el propio Estado vía Perú Petro, no es que lo haga Perú Petro, sino terceros administrados por Perú Petro, te den información geológica básica, sales y promocionas al mundo y vendrán los interesados privados o Ahora, estatales de otros lados. temas de legislación promotora de inversión, ¿no crees que hay en el Perú que es necesario una legislación? Sí, mira, el único problema que hay ahí es un poco la, o sea, una amplia liberalidad de Perú Petro de poder poner pautas de cuánto le exijo al inversor. Pero la única limitación que tiene es que no podría ser este desarrollo de información básica que permitiría con pequeña inversión decir, esto es lo que yo tengo como probabilidad que encuentres y explora. Si le levantas ese veto, que es una cuestión mínima, yo creo que con una pequeña inversión que no sería ni el 5% de lo que está viendo Petro Perú, tú podrías ir a promocionar al mundo con información válida, si es que hay o no hay. Y bueno, y si la información geológica básica que no hay, nos olvidamos del tema, pues, y no va a pasar nada si nos convertimos en importadores de combustible, y lo que importante que sería que tú generes un mecanismo de evitar las concertaciones y se acabó. Y eso no es tan difícil. Entonces no hay que llorar sobre eso. Así Lamentablemente seguimos repitiendo como si fuera la panacea que el Estado intervenga, ¿no? Lamentablemente el Estado se ha achicado en su mínima inversión del sector petrolero y esto, si entra el privado 100%, no va a pasar nada. Más bien generemos competencia entre ellos. de acuerdo, estimado César, muy agradecido por estas reflexiones muy ilustrativas y tenemos que seguir conversando sobre el tema petrolero y la política energética del país. Muchas gracias por los aportes. Gracias, mi grandeza. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.